Siguen las buenas noticias sobre las vacunas que llegan a Argentina. El gobierno ya está distribuyendo casi 500.000 de vacunas rusas Sputnik. Mientras tanto, el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplas, dio datos clarísimos de cómo mejora nuestra vida con las vacunas. Mirá. Toda la población que tiene más entre 60 y 80 años en la provincia que se vacunó, comparada con una población parecida, pero que no se había vacunado, seguía en el tiempo, a ver cómo les fue. Vemos una reducción de los contagios, eso es lo que se llama eficacia, del 79%. Pensemos que hay muchas vacunas que tienen, con el esquema completo de dos dosis, menos eficacia que esto. Y con un 85% en mortalidad y 88% de internaciones graves. Y atención a este dato importante del Ministerio de Salud. Ahí estamos viendo, sobre las vacunas, solo 3 de cada 100.000 personas fallecen con dos dosis. La ministra de Salud, Carla Bisotti, también habló de todas las muertes que se están evitando por la vacunación. Ahí estamos viendo las semanas epidemiológicas, 12 a 20. Carla Bisotti confirmó que las estimaciones indican que se evitaron en ese momento 5.500 muertes. Ahí estamos viendo los gráficos. Y pese a que su partido, sus dirigentes, militaron contra la cuarentena, contra la vacuna, una buena noticia, hay que decirlo, se vacunó la reta, mirá. Ahí estamos viendo, lo confirmó él mismo, hizo una serie de tweets. En uno dice que la vacuna es futuro. Bueno, que se lo vaya a contar a los dirigentes de Juntos por el Cambio, entonces el jefe de gobierno porteño, que ya está vacunado. El dato importante es que la ciudad de Buenos Aires ya está vacunando a mayores de 50 años sin comorbilidades. Es una gran noticia, así que a seguir por este camino que más pronto de lo que creemos va a terminar.